pues sean bienvenidos. Le damos gracias a nuestro Padre Dios que un año más nos permite recibirlos. La familia Hernández Chávez y juntamente con nuestro vecino les abrimos las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro corazón. Y como les digo, sean bienvenidos. Gracias. Hermano, bienvenido. Y también vamos a darle gracias a nuestro Señor por el pan de cada día. Tenemos mucho que agradecerle al Señor. La vida, la salud, la familia, tantas cosas. Sí, vamos a darle gracias. Vamos a pedirle que bendiga los alimentos. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a decir todos, ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a recibir de tu infinita bondad. Bendícelos para salud de nuestro cuerpo y para poderte servirte mejor. Te pedimos que des alimento y amor a todos aquellos que no lo tienen. Nosotros que ya tenemos que comer, danos hambre y sé de ti, y que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte, fe, esperanza, caridad, casa, vestido, sustento y el Santísimo Sacramento de nuestro último momento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Ya está la jefe, les digo. Ya también les dieron para que coordinen ahí. Van rezando, ya saben. Muchas gracias. Para que lo vayan practicando. Yeah!
Sí. ¿Va a venir aquí, me dijo? Va a venir el que vaya a trabajar, viene. Bueno, déjale su aquí. Gracias. Gracias.